Saludos y bienvenidos. Aprobada la reforma constitucional que limita el techo de gasto y endeudamiento, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a esta modificación con 316 votos a favor y tan solo 5 en contra. Para la aprobación era necesaria una mayoría de 3/5, la cual se ha superado. Una reforma que intenta garantizar la estabilidad presupuestaria y que ahora pasa al Senado para que continúe su tramitación. Partido Popular y PSOE han justificado la reforma constitucional que ambos han pactado de forma exprés con un único y clarísimo argumento, la de servir de instrumento contra la crisis. Y hoy conocemos además los nuevos datos del paro. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se sitúa al finalizar agosto en 4.130.927 personas, tras subir en 51.185 desempleados. Además, el nuevo incremento del desempleo en el octavo mes del año acaba con la racha de descensos que llevaba registrando el paro en los últimos 4 meses. Y les hablamos de los nuevos estrenos de la gran pantalla. Llega al cine Phineas y Ferb a través de su segunda dimensión, una cinta basada en esta conocida serie de dibujos animados de Disney Channel. Cuando nuestro mundo se ve amenazado, los hermanastros Phineas y Ferb van a emprender el viaje más fabuloso de sus vidas. Los chicos acaban descubriendo que su adorada mascota, el ornitorrinco Perry, es en realidad un agente secreto que lucha contra las fuerzas del mal. Así que se unen a él para vivir una fantástica aventura que les transportará a otra dimensión. Phineas y Ferb, a través de la segunda dimensión. Y conocemos ahora otras noticias destacadas en la jornada en titulares. El Partido Popular pide explicaciones por un supuesto fraude que afectará las ayudas para incentivar la contratación de personas con discapacidad canalizadas mediante la Consejería de Empleo. Les hablamos de parques naturales y de especies protegidas. El radiomarcaje de especies se sitúa como nuevo avance a favor de la conservación. Y por fin llega a los cines españoles la última película de Pedro Almodóvar. La piel que habito es un thriller en el que emergen obsesiones como el deseo o el dolor maternal. In extremis, así ha finalizado hace tan solo una hora el trámite de la reforma constitucional en el Congreso de los Diputados. Los diputados han dado luz verde a esta reforma que pasa al Senado para continuar su trámite parlamentario. Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos con representación en la Cámara han sido rechazadas por la mayoría socialista y popular. La ausencia en las votaciones de varios grupos políticos y la retirada de enmiendas por parte de los mismos ha marcado la tónica de la votación dentro de la Cámara, una reforma que intenta garantizar la estabilidad presupuestaria y que ahora pasa al Senado para que continúe su tramitación. El Partido Popular y el PSOE han justificado la reforma constitucional que ambos han pactado de forma exprés y con único y clarísimo argumento, la de servir de instrumento para la crisis. Y en el lado opuesto a la reforma, esta imagen, la de miles de sindicalistas que se han concentrado ante las subdelegaciones del gobierno en las 8 capitales andaluzas para protestar contra la reforma constitucional acordada entre el PSOE y el Partido Popular y pedir la celebración de un referéndum. En Sevilla, los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, han coincidido en criticar la reforma y han exigido la celebración de un referéndum para dar opción a los ciudadanos para que se informen, participen y voten. Durante la concentración entre las subdelegaciones del Gobierno en Sevilla, los líderes sindicales han asegurado que las movilizaciones previstas para el otoño han tenido que adelantarse ante las decisiones tomadas por el Gobierno con el consenso del Partido Popular para romper el mayor consenso, el que ha dado estabilidad a la democracia en este país, adquirido en momentos difíciles. Pastrana ha asegurado que la protesta no responde solo al contenido de la reforma, sino a sus formas. Por su parte, Carbonero ha afirmado que lo que ha ocurrido preocupa y cabrea a los demócratas y ha realizado un llamamiento a la sociedad para que defienda la modificación de la Constitución. Un verano y todo el tiempo que sea caliente. Nosotros no los van a hacer sucumbir.
Y cambiamos de asunto y conocemos los nuevos datos del paro que se han dado a conocer durante el día de hoy. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se sitúa al finalizar agosto en 4.130.927 personas, tras subir en 51.185 desempleados. Además, el nuevo incremento del desempleo en el octavo mes del año acaba con la racha de descensos que llevaba registrado el paro en los últimos cuatro meses. Aún así, la subida de agosto, mes en el que se suele aumentar el desempleo, es menos pronunciada que la registrada hace un año, cuando el paro aumentó en 61.083 personas. La secretaria de Estado de Empleo, Mariluz Rodríguez, ha valorado negativamente el dato, si bien ha recordado que agosto es un mes en el que el paro ha aumentado durante los últimos 11 años. Por su parte, el ministro de Trabajo y Migración, Valeriano Gómez, ha señalado hoy que la creación de puestos de trabajo está ya cerca, porque a excepción del sector de la construcción, el resto de sectores está creando empleo neto desde hace algún tiempo. Datos del mes de agosto reflejan lo que ha sido la tónica habitual de un mes de agosto en los últimos 10-11 años, es decir, un agosto en el que el desempleo repunta y un agosto donde se nota bien la interrupción de algunas actividades como educación, como construcción, para aprovechar ese periodo de vacaciones. Lo más importante, de todas formas, es saber que la evolución del desempleo ha sido menor en cuanto a la subida del desempleo que ha registrado en otros años. El año pasado subió en 61.000, la media durante la crisis es una media más cerca de los 95.000, 100.000 desempleados nuevos en agosto. En agosto se ha ido convirtiendo progresivamente en el marzo. El Partido Popular Andaluz pide explicaciones por un supuesto fraude que afectará a las ayudas para incentivar la contratación de personas con discapacidad canalizadas mediante la Consejería de Empleo. La portavoz del Partido Popular Andaluza, Rosario Soto, ha apelado a la necesidad de que no fallen los mecanismos de control. Según Soto, la Junta debe vigilar y fiscalizar las cuentas para que no ocurran este tipo de fraudes. El Partido Popular pide explicaciones por un supuesto fraude que afectaría las ayudas para incentivar la contratación de discapacitados canalizadas a través de la Consejería de Empleo. Según apunta la investigación adelantada hace unos días por el diario ABC, el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla investiga varios altos cargos de la Consejería de Empleo por supuesta estafa, prevaricación y apropiación indebida de ayudas procedentes de la Unión Europea y que la propia Consejería debe repartir para incentivar la contratación del colectivo de discapacitados por empresas privadas. En ese sentido, la portavoz del PP andaluz, Rosario Soto, ha apelado a la necesidad de que no fallen los mecanismos de control. No existen mecanismos de inspección. No existe ningún tipo de aval o de garantía previa para dar la ayuda. Y además, no existen informes posteriores de evaluación. Nosotros entendemos que lo que está fallando fundamentalmente son los mecanismos de control y de fiscalización de las ayudas que se dan desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En ese sentido, la Popular ha apelado a la necesidad y obligación de que la Junta de Andalucía vigile y fiscalice las cuentas para que este tipo de desvíos no vuelvan a ocurrir. Y lamentablemente, el Gobierno del Partido Socialista, Griñán, no garantiza los controles para evitar el fraude de la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad y para evitar que se utilice a estas personas para cobrar subvenciones o para hacer negocio con ella. En otro orden de cosas, a ser preguntada por los periodistas, Soto se ha referido a los recortes anunciados por el gobierno de María Dolores de Cospedal. En ese sentido, ha afirmado que las medidas anunciadas deben ser la hoja de ruta para el resto de comunidades autónomas. Soto ha afirmado que son medidas con recortes sociales cero y con la máxima austeridad. Hasta el momento, los afectados por la crisis del pepino no han recibido ni un solo euro de la Unión Europea. Así lo ha manifestado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera. La titular ha dejado claro en declaraciones a los periodistas que en este proceso, por el momento, ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía han recibido ni un solo euro de la Unión Europea. Aguilera prevé que en esta semana se efectúen los primeros ingresos en las cuentas de los afectados. El pago que se está adelantando a los agricultores afectados por la llamada crisis del pepino se extrae del dinero del gobierno central, ya que según ha confirmado la consejera de Agricultura y Pesca, Clara Aguilera, hasta el momento no se ha recibido ni un euro de la Unión Europea.
La consejera ha dejado claro en declaraciones a los periodistas que en este proceso ni el Gobierno de España ni la Junta han recibido ni un solo euro de la Unión Europea todavía, y ha especificado que lo recibirá cuando esté justificado, lo que significa que se ha producido un adelanto del dinero por parte del Tesoro del Gobierno Central. Están recibiendo desde la semana pasada, empezamos a hacer el pago a todos los afectados, principalmente de las provincias de Almería, Granada y Málaga. Han empezado a cobrar desde la semana pasada, a recibir resoluciones y los pagos en las cuentas inmediatamente. Que reciben la resolución, a la semana 10 días tienen el pago directamente ingresado en la cuenta. Aguilera prevé que en esta semana se efectúen los primeros ingresos en las cuentas de los afectados, principalmente de las provincias más afectadas. Y ha precisado que desde la semana pasada se empezaron a enviar y efectuar las primeras resoluciones de los pagos, de forma que el ingreso en las cuentas se debe iniciar esta semana. Ni el Gobierno de España ni la Junta de Andalucía, por supuesto, porque tendría que venir a través del Gobierno de España, ha recibido ni un solo euro todavía de la Unión Europea. Es decir, que eso lo recibirá cuando esté justificado. Luego esto significa adelanto del dinero del Tesoro, es decir, del dinero del Gobierno de España. Según Aguilera, para el Ejecutivo lo importante era agilizar los pagos prioritariamente, ya que los agricultores lo están pasando mal. Y ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma con más afectados, con casi 1.600 expedientes, mientras que la siguiente comunidad autónoma tiene alrededor de 300. Y continuamos con la actualidad de Andalucía. Ya entrados en el mes de septiembre, volvemos a mirar hacia las obras del segundo puente de Cádiz. En los últimos días se desarrollará una de las labores más importantes para el desarrollo del proyecto, la colocación de los tableros. Esta operación forma parte de la penúltima fase de construcción del puente, que se encuentra al 80% de su ejecución. Septiembre se presenta clave en el desarrollo y evolución final de las obras del segundo puente. En menos de dos semanas está previsto que comiencen las labores de colocación del primer tramo del tablero. Una compleja y espectacular operación que permitirá desplazar la primera estructura horizontal sobre el puente y comenzar a vislumbrar el resultado final del proyecto. Según las previsiones del Ministerio de Fomento, el próximo lunes día 12 de septiembre se realizará el primer empuje del tramo inicial. Los primeros 40 metros de planchas ya ensambladas, que a través de un sofisticado sistema de arrastre se irán desplazando sobre las pilas verticales del puente del extremo más cercano a la capital. Esta operación de empuje y ensamblaje forma parte de la penúltima fase de construcción del nuevo viaducto, cuyo proyecto se encuentra en torno al 80% de su ejecución. Es por ello que desde hace días se está instalando la maquinaria específica de balancines y gatos hidráulicos que permitirán desplazar estas enormes estructuras horizontales del puente hasta situarlas en posición final. A esta fase le seguirá la del proceso de instalación del tramo atirantado, más compleja aún por cuanto se tendrá que trabajar además desde al agua con enormes grúas flotantes. Confiando en poder continuar con el ritmo actual de ejecución, desde el Ministerio de Fomento se mantienen sus previsiones de poder inaugurar el nuevo puente a finales del próximo año, en el 12, una fecha que sigue sin precisarse, aunque se baraja la posibilidad de que fuera en torno al 12 de octubre, coincidiendo además con la cumbre de jefes de Estado iberoamericanos. En estos días pasados, en el que las playas han sido protagonistas en algunas regiones, las provincias de interior tienen otras riquezas igualmente dignas de admirar, con las que compiten para llamar la atención de los turistas. Es el ejemplo de Jaén, una provincia que no tiene playa, pero que con el Parque Natural de Cazorla atrae a miles de turistas. El mayor gasto diario de los turistas que visitan Andalucía se registró, según los últimos datos estadísticos, en esta provincia, con un visitante que busca disfrutar de la naturaleza y el patrimonio cultural. El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Viñas, donde nacen el Guadalquivir y el Segura, atrae cada año a miles de turistas. Son los que buscan en vacaciones algo más que sol y playa. Es reserva de la biosfera, tiene más de 1.200 especies botánicas, casi una tercera parte de toda la flora censada en la península. Imprescindible visitar el Puente de las Herrerías.
Cuenta la leyenda que fue construido en un día por los soldados cristianos que acompañaban a la reina Isabel la Católica a la conquista de Granada. Del gusto de los turistas por estos encantos y en general por Jaén hablan las estadísticas. Y es que el mayor gasto diario de los turistas que visitan Andalucía se registra en esta provincia, casi 100 euros diarios por persona. Naturaleza y cultura ganan en esta sierra al turismo costero. Y le seguimos hablando de parques naturales y de especies protegidas y del nuevo avance en favor de la conservación, el radiomarcaje de especies. Un novedoso sistema por el que conocemos más profundamente los aspectos fundamentales de la biología y de la ecología del águila imperial ibérica, el águila perdicera y también del buitre negro. Las nuevas tecnologías al servicio del medio ambiente. Castilla-La Mancha está impulsando el conocimiento de especies protegidas como el buitre negro con un programa basado en la información que se obtiene del radiomarcaje. Y es que el seguimiento de ejemplares de especies protegidas con GPS y emisores terrestres se ha convertido en la mejor herramienta para conocer sus costumbres. Juan Pablo Castaño es del Servicio de Áreas Protegidas y Biodiversidad. La finalidad de estos marcajes es conocer información, tener más información sobre la biología y la dispersión de estas especies una vez que abandonan sus nidos y saber datos de dónde se mueven, su posible mortalidad y de alguna forma aportar información que sea útil para la conservación de la especie. La labor de radiomarcaje se completa con el anillamiento de las aves, un exhaustivo chequeo veterinario y la toma de muestras que permitirán conocer el sexo y estado sanitario de cada una de las aves. Desde junio de 2009 se han radiomarcado en Castilla-La Mancha un total de 79 ejemplares. Y conocemos ahora a Arnao, es un chico de 7 años que está recibiendo clases para mantener viva una tradición y un oficio, el de campanero. Es precisamente lo que quiere ser este joven, que se diferencia así del resto de niños de su edad. Arnao tiene 7 años y a diferencia de otros niños de su edad, su sueño es ser campanero. Vive en la localidad española de Les Borges Blanques, donde recibe clases de un oficio que necesita el relevo generacional para sobrevivir. Su maestro es Pere Giner, el campanero oficial del pueblo que busca mantener viva esta tradición. Pues nosotros tenemos el hobby de subir al campanario, arreglarlo, limpiarlo y adecentarlo bien. Y bueno, pues mantenimiento, aprender a tocar y a tocar y a enseñar a tocar. Y para que eso no se degrade el monumento. Así, a 32 metros de altura, en la torre de la iglesia, Arnau da rienda suelta a su pasión. Ayudado por un curioso sistema de pedales y cuerdas, aúna sentido del ritmo y coordinación, para salvaguardar una vieja tradición que permitirá a esta localidad seguir oyendo el repicar de sus campanas durante muchos años más. El coronel libio Muammar Gaddafi ha llamado a sus seguidores a prepararse para resistir y hacer frente a una guerra prolongada en un nuevo mensaje difundido por el canal de televisión sirio Al-Rai. La grabación en la que conmemora el 42 aniversario de su acceso al poder tras la revolución, Gaddafi insta también a los países agresores a entenderse con la legalidad. Un mensaje que contrasta con las opiniones vertidas en el Consejo Nacional de Transición Libio, 63 países, y las organizaciones comienzan a escribir la era post-Gaddafi. Gaddafi sigue desaparecido. Los rebeldes intensifican su búsqueda. No cesan los mensajes del coronel que arenga a sus seguidores a través de un canal de televisión pro-libio con sede en Damasco. Sobre el terreno en Trípoli, los rebeldes realizan controles de seguridad en los puntos estratégicos de la capital, aunque descartan que Gaddafi esté en la ciudad. Según han explicado algunos líderes tribales durante una reunión a la que ha tenido acceso Euronews, Gaddafi y dos de sus hijos estaban en Bani Walid, aunque el exdictador libio habría huido hacia el sur. Nuestros familiares en Bani Walid nos han dicho que Gaddafi se dirige hacia el sur, en dirección a los países subsaharianos. Pero su hijo Saif todavía está allí, en Bani Walid, desde donde realizó su último discurso. Muchos le vieron con su Chevrolet blanco y le reconocieron. Bani Walid es una ciudad a 150 kilómetros al sureste de Trípoli, en el desierto. Bastión de la tribu de los Warfala, la más grande de Libia, a la que pertenecen 1 millón de los 6 millones de habitantes del país, es un territorio inexpugnable para los rebeldes.
No obstante, pese a que la opción militar no parece muy viable, han concentrado efectivos y armamento pesado en la zona para intentar capturar al ex líder libio. ¿Qué dice? Va pegada la de esta. Ahora van dos pegadas. Casi 6 meses de bombardeos aliados para llegar a esta imagen. 63 países reunidos en París para empezar a escribir la era post-Gaddafi. Nicolás Sarkozy ha hablado de dos compromisos: continuar si es preciso con las operaciones militares y desbloquear 15 millones de dólares libios. El dinero que ha sido malversado por Gaddafi y sus allegados debe volver a los libios, y todos nosotros nos hemos comprometido, ha dicho, a desbloquear el dinero de la Libia de ayer para financiar el desarrollo de la Libia de hoy. Protagonistas desde el principio, Sarkozy y David Cameron han copresidido la cumbre. Tras ellos ha hablado el presidente del Consejo de Transición. Me gustaría dirigirme al pueblo de Libia para decirles que ya hemos apostado por él, como lo ha hecho la comunidad internacional. Las cosas están ahora en vuestras manos para demostrar muchas cosas, para respetar nuestros compromisos, en segundo lugar para introducir la estabilidad y la paz en Libia, y en tercer lugar el perdón y la tolerancia. Tras los apretones de manos hay muchos intereses en juego. Algunas fuentes hablan de que el dinero retenido a Gaddafi en el extranjero puede superar los 100 millones de dólares. Y esos petrodólares de Gaddafi de momento van ahora a las manos de los rebeldes. Y otro símbolo con tintes humillantes. La cumbre se ha celebrado el día en que Gaddafi llegó al poder, hace justo 42 años. Y continuamos con la inestabilidad que nos traen las lluvias generalizadas en todo el país. En la península y Baleares tendremos predominio de cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles o moderados y ocasionalmente con tormenta, pudiendo llegar a ser localmente fuertes en Melilla y puntos de Andalucía, también del sureste peninsular. En Canarias, intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso. En cuanto a las temperaturas, las diurnas permanecerán sin cambios en Galicia, Cantábrico y Norte y descenso ligero. En Andalucía destacarán durante la jornada los cielos nubosos o muy nubosos con chubascos débiles, localmente moderados y ocasionalmente acompañados de tormenta que podrían ser ocasionales fuertes en algún punto del centro y del sur. Y tras 12 años consecutivos, los veranos de Granada han sido pletóricos, y a teatro nos referimos. Los veranos del Corral han llevado a los vecinos y visitantes la oportunidad única de asistir a espectáculos de calidad en un entorno mágico e irrepetible, como es el del Corral del Carmor, en cuyo patio ya se hacía el Teatro del Siglo de Oro. Esta edición 2011 ha ofrecido además al público la posibilidad de asistir a tres tragedias de Lorca. Con la representación de Yerma concluyó anoche el ciclo Veranos del Corral, con el que la compañía municipal García Lorca Teatro para un Instante ha ofrecido una propuesta cultural de calidad durante la segunda quincena de agosto, y en la que se han llevado a las tablas las tres tragedias de la tierra española del autor granadino: La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre y Yerma, unos montajes que han contado con gran éxito de público. La compañía se ha ido consolidando cada año más. Esta experiencia del Corral ha sido excepcional. Hemos podido enfrentarnos a los resultados del año pasado, que eran tres comedias, y haber obtenido pues un índice de ocupación muy parecido, cosa que a mí me ha alegrado mucho, ¿no? Las tragedias han tenido tanto tirón como las comedias, ¿no? Ha sido exitosísimo. Estábamos un poco temerosos con lo que era la tragedia para los tiempos que corren, pero bueno, la gente ha respondido muy bien. Es que la obra de Federico García Lorca es un valor seguro por el que desde la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Granada se ha apostado desde hace más de 8 años. La cultura y la ciudad de Granada se dan la mano precisamente con Federico García Lorca durante todo el año, especialmente en el verano en este Corral del Carbón. El teatro de Federico García Lorca tiene su lugar destacado y son muchos granadines, muchos visitantes los que vienen a nuestra ciudad a presenciar esta puesta en escena. En los últimos 8 o 9 años el granadino se ha identificado mucho con La Zapatera Prodigiosa, con estas dramas, con estos dramas, con Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba. En fin, en definitiva, el teatro de Federico García Lorca está vivo en Granada gracias a esta compañía, y desde el Ayuntamiento estamos muy satisfechos de poder hacer posible esto.
Como complemento de este ciclo teatral en el que se han llevado a escena las tres tragedias lorquianas para compararlas, la próxima semana tendrán lugar varias conferencias sobre estas obras, en las que participarán estudiosos de la obra del poeta y dramaturgo granadino. Y como sabemos, no solo en el cine se esperan las segundas, sino también las terceras partes de las películas exitosas. También en este otro mercado donde tanto dinero se mueve, el de los videojuegos. Ahora es el turno de la entrega de la saga para PlayStation Resistance, un juego en el que Joseph Capelli, el asesino que fue protagonista en la segunda parte, comenzará un peligroso viaje por Estados Unidos que llega a PlayStation 3 en septiembre. La lucha por la supervivencia se traslada a Nueva York en la tercera entrega de la saga para PlayStation Resistance, un videojuego en el que Joseph Capelli, el asesino del que fue protagonista en la segunda parte, comenzará un peligroso viaje por Estados Unidos. Bien, todo comienza en la ciudad de Haven, Oklahoma. Entonces se decide que tenemos que viajar hasta Nueva York, pasamos por distintos lugares, distintas ciudades, por ejemplo por San Luis, también pasamos por Pensilvania y otras ubicaciones. Y creemos que esto captura más la esencia de la aventura, este viaje, digamos, cruzando los Estados Unidos. Este videojuego ofrecerá una experiencia más intensa y realista, compatible con televisores 3D y el sensor de movimiento Move. Estas mejoras en la calidad de los gráficos han provocado cambios en el modo multijugador, que ha pasado de un máximo de 32 jugadores a 16, para que todos ellos puedan disfrutar del juego al 100%. La esencia de la saga mejorada con nuevas amenazas, desagradables quimeras y armas futuristas estará disponible para PlayStation 3 a partir del 8 de septiembre. Phineas y Ferb, a través de la segunda dimensión, llega al cine basada en la serie de dibujos animados de Disney Channel. Los hermanastros Phineas y Ferb van a emprender el viaje más fabuloso de sus vidas. Cuando nuestro mundo se ve amenazado, cuando necesitamos un héroe... Los chicos acaban descubriendo que su adorada mascota, el ornitorrinco Perry, en realidad es un agente secreto que lucha a diario contra las fuerzas del mal. Así que se unen con él para vivir una fantástica aventura que les transportará a otra dimensión, la que el malvado Dr. Tozer Smith se ha apoderado de un área triestral paralela cuando descubren su estrategia, que consiste en regresar a su dimensión y apoderarse del área triestral para la pandilla, al igual que sus aster egos deberán unir fuerzas para detenerle. ¡Temblad todos ante mí! ¡Estoy aquí abajo, en la manga! Y es viernes y además de las películas para los más pequeños, la cartelera se inunda de otros títulos. Por fin llega a los cines españoles la última película de Pedro Almodóvar, La piel que habito. Es un thriller en el que emergen algunas de sus obsesiones troncales, como el deseo o el dolor maternal. Pero también llegan Harrison Ford, Daniel Craig y Olivia Wilde, protagonistas de Cowboys y Aliens, uno de los estrenos más esperados de este verano. Tras su presentación en el último Festival de Cannes y su estreno en Gran Bretaña y Francia, por fin llega a los cines españoles la última película de Pedro Almodóvar. La piel que habito es un thriller protagonizado por Antonio Banderas, que en el papel de un doctor psicópata emprenderá una particular venganza contra Elena Anaya. Harrison Ford, Daniel Craig y Olivia Wilde protagonizan Cowboys and Aliens, uno de los estrenos más esperados del verano. Hoy no es tu día de suerte, forastero. Date la vuelta y echa a andar. En esta cinta, producida por Steven Spielberg, los alienígenas invaden el salvaje oeste americano. ¿Qué diablos? Un desmemoriado Daniel Craig jugará un papel fundamental al poseer el único arma capaz de destruir a los hostiles visitantes del espacio. No te acuerdas de nada. Jake Lonergan, voy a entregarte a los federales. ¿Ya? Grace, Meg y Emma soñaban con un viaje inolvidable. ¡Vale!
La actriz y cantante Selena Gómez se va de vacaciones a Monte Carlo. Es una comedia romántica producida por Nicole Kidman. Mi madre quiere que vaya a un rollo benéfico, a ver si arreglo mi imagen. Dos amigas viajan hasta París y allí una de ellas es confundida con una rica heredera británica, lo que propicia un sinfín de aventuras. No, yo no soy... Lo que usted nos pidió, un bogavante de 13 kilos. Que lo suban a mi habitación. Junior. ¿Sí, mamá? ¿Has visto a tu padre? Papá ha ido a por agua. En Animals United, un grupo de animales se ve obligado a huir de su hábitat y cruza el océano en una bañera oxidada. Está todo controlado, cariñito mío. Ahora. Llegarán al delta del Okavango, en África, uno de los últimos rincones vírgenes de la Tierra, donde desafiarán a los humanos porque un complejo hotelero está acabando con el agua de la zona. Hacer lo que sabemos hacer, tumbarnos y matar el tiempo. Solo hay un agente secreto que esté a la altura de la misión. También de dibujos, la serie de Disney Channel, Phineas y Ferb, da el salto al cine con una película en la que sus dos protagonistas y su inseparable ornitorrinco Perry tendrán que saltar a otra dimensión para librar al mundo del mal. Me he dado cuenta de que tienes la cicatriz por encima del parche. ¿Y qué? Y con todas estas apuestas cinematográficas nos despedimos hasta el lunes. Sean felices y disfruten del fin de semana.